Transparencias, diseños con volumen y una explosión de colores llenaron este jueves la alfombra magenta de la edición de 2023 de Premio Lo Nuestro. Entre las más elegantes de la noche estuvieron la española Vanessa Martín, quien se vistió de dorado con una tela semitransparente que abrazaba su figura. La mexicana Sofía Reyes se vistió del mismo tono, al igual que Lola Índigo, quien llevaba un sexy vestido con estampado de piel de tigre y un escote de encaje negro. A diferencia de otros premios, el negro estuvo ausente en la mayoría de los vestidos femeninos, con excepciones como la mexicana Alejandra Espinoza, que llevó un vestido rosa morado. El venezolano Lasso se presentó inspirado en Jimi Hendrix, que vestía un traje multicolor con una camisa andrógina de color rojo vivo. Omar Montes se estrenó en su primera alfombra roja en el continente americano con una chaqueta blanca de smoking y una camisa formal abierta, que dejaba ver un gran colgante de brillantes con su nombre. La alfombra magenta fue también una fiesta en la que los nuevos artistas del género urbano celebraron la popularidad de su música con trajes disparatados y muchas marcas. Este año, Premios Lo Nuestro cumplió 35 años en una ceremonia en la que se entregan 39 galardones a los casi 200 artistas nominados.